ahora sí estamos grabando. Okay. ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, ¿tú cómo estás? ¿Cómo Bien. está Costa Rica? Lluvioso, Ah, lluvioso. muy bien. Sí, ya Muy empezó bien. a llover. Ayer no llovió, por cierto, pero sí ya empezó a llover. Y el sábado en la tarde tembló. Wow. Tembló en Puerto Jiménez. Sí. ¿Y Wow. tú cómo estás en Chile? ¿Qué pasa por allá? Bueno, yo creo que lo más importante es que la convención sigue trabajando, pero se ve la prensa más oficialista, un desprestigio permanente de la convención, en particular con el uso de encuestas. Así que ahí hemos estado tratando de aclarar a la gente que ahí no hay nada, digamos. Bueno, vamos a ver. De hecho, solamente un diario alternativo nos publicó hoy una columna. Parece que fue muy bien leída por los Twitter que uno recibe y mensajes. Y bueno, y vamos a seguir en ese intento de. ¿Esa fue la que compartiste? Sí. Okay. Eso. Bueno, mucho trabajo. De hecho, yo quería volver a insistir en qué fue lo que dijiste ahora de que de la enseñanza de la estadística. ¿Qué quieres decir al respecto? Bueno, yo creo que me sorprende mucho, y yo lo veo no solo en las discusiones con otros colegas, sino que también en los estudiantes, me sorprende mucho como la falta de rigurosidad en los conceptos de los mismos estadísticos. Y eso conlleva a ¿cuánto se llama? A tener una. A transmitir y a enseñar mal, más bien a enseñar derechamente mal ciertas cosas. Por ejemplo, no sé, po, yo supongo que eso existe también allá. ¿Cómo es posible que todos nuestros estudiantes y muchos colegas que hacen investigación empírica hablen, por ejemplo, de una muestra representativa? Eso no es un concepto que existe, que no está definido en estadística, no está definido en probabilidad. Y las confusiones que eso causa son complejas, digamos, y especialmente cuando todo eso se usa en el ámbito público, ¿no? O, por ejemplo, bueno, algo que hemos conversado otras veces también, ¿cómo es posible que nosotros los estadísticos tengamos tanto enredo conceptual y no nos atrevamos a reconocer, por ejemplo, que el término aleatorio no tiene ninguna significación probabilística? Cuando uno lee los tratados de probabilidad, uno se da cuenta que no están definidas esas cosas. Pero nosotros los estadísticos las usamos como si fuese un concepto. Podemos tener una idea intuitiva, puede ser una manera semántica de interpretar un concepto, pero no es un concepto, no es un concepto, y eso echa por tierra tanta investigación empírica, ¿no? Experimentos aleatorizados, o cuando la gente en muestreo te dice, no, hay muestras que son comillas probabilísticas, otras que no son probabilísticas. Lo cual significa tener una equivocación profunda de lo que es una función, porque las variables aleatorias son funciones. Me sorprende cómo la academia estadística puede vivir con esas contradicciones tan grandes. O sea, no estoy diciendo que haya que aceptarlas, pero estoy diciendo que hay que constatar esas contradicciones. Me impresiona, de verdad que me impresiona mucho.
Y así deben haber, yo tengo otros ejemplos, pero no el caso de mencionar, pero me impresiona mucho la irresponsabilidad de los académicos, académicas, estadísticos en general, ¿no? De enseñar mal. Y digo en general porque uno tiene la suerte de hablar con gente en varias partes del mundo y los enredos conceptuales se repiten, así que... Ahora imagínate lo que pasa cuando también hay otras personas que no son estadísticos y están usando esa información. ¿Peor? ¿Qué pasa? ¿Peor? Acaba de entrar Romer, bienvenido. Hola, buenas tardes. No quería interrumpir. No, tranquilo, muchas gracias por unirte. Aquí. Siempre me ha dado la estadística. ¿Ah, sí? Sí. Aunque yo no soy estadístico porque yo soy músico, pero me gusta. ¡Ah, qué bonito! Como para aplicar estadística a la música. Bueno, yo he estado pensando en eso, en hacer unos experimentos involucrando la música. Sí, sería bonito porque, digamos, desde un punto de vista científico sí se puede porque... Digamos, cuando uno mide el sonido, qué tan lejos llega, qué tan profundo es, que todo tiene un factor de medición ahí. Y también cómo se puede medir el gusto al oír cierto tipo de música. Todo sí, se puede medir. ¿Cómo? Todo se puede medir. Sí, bueno... Y eso es justamente lo que estaba hablando Ernesto, ¿verdad? De cómo medir las cosas y que hay algunos elementos a veces de cómo se miden, que en realidad se está midiendo solamente una parte y no necesariamente tal vez como una interpretación más integral. O sea, entender tal vez esos procesos es importante también para poder tomar buenas decisiones actualmente. Una de las cosas, y más bien me alegra muchísimo que vos de música y también te estés uniendo a esto, porque, bueno, una de las preguntas que a mí me gustaría ahondar es justamente, bueno, en temas de estilo de vida y cómo es que las personas en realidad desarrollan una sociedad de bienestar social, que aquí viene en juego, digamos, la importancia de tomar... buenas decisiones, de comprender la información, de cómo es que en realidad se teje esa sociedad. Y pienso que la música ahí, bueno, ya para integrarlo de una sola vez, tiene muchísimo que aportar porque es justamente cómo los sonidos se armonizan. O sea, y a veces hay demasiada información fluyendo. O, por ejemplo, como cuando uno participa, bueno, yo nunca he participado solamente a partir de la audiencia y que de algún modo ahí participa uno, cuando escucha uno una orquesta y ver toda esa complejidad, ¿verdad? Y creo que ahí podríamos hacer el símil con lo que estaba diciendo Ernesto, de que tal vez a veces los estadísticos se dedican a un solo instrumento de toda esa orquesta y a veces ese instrumento no necesariamente está muy bien afinado. Tal vez es lo que podría decir, no sé, me atrevo de algún modo a decir esas cosas. Bueno, hay varias formas, porque recuerde que en la época barroca la afinación no era... la que tenemos el día hoy. Ah. Sí, antes, si no me equivoco, era 3.48, el La natural, y ahora es 400, ya a mí se me olvidó, 440, algo así. Entonces, todo es otro contexto. También, como yo soy especialista más en la parte de canto, cuando uno oye las frecuencias de las voces, lo que crean, cuando están armonizando, y especialmente hay una teoría sobre la tercera de la
la frecuencia armónica que tiene que estar muy entonada para que todas las voces se oigan más aún más agudas o más graves por una cuestión de acústica sonora. Pero okay, todos esos son aspectos armónico-acústico que uno puede ver también en la estadística. Ah, genial. Gracias. Gracias por estar acá, por ser parte de... Me tengo que... Voy a estar en silencio porque tengo una estudiante aquí, pero quiero oírlos. Voy a oírlos por... Perfecto, tranquilo. Gracias. Gracias. Y mucho gusto a todos. Igual para ti. Entonces, Ernesto, ¿qué piensas? ¿En relación a qué? Ok, no, entonces, bueno, no, lo que yo te preguntaba era sobre, bueno, de, para poder seguir con este planteamiento que estabas haciendo, de toda esa crítica incluso a la enseñanza de la estadística, o sea, cómo la estamos, qué es lo que estamos interpretando como información, qué sería evidencia, qué no sería evidencia, o si hay alguna forma de trazar esa línea. Acá yo te estoy, bueno, hoy la idea que quería plantear era hacer como un tejido entre esos tres palabras que están ahí, digamos, los sueños, paradigma y el contagio. Y tal vez ahí pongo como tres perspectivas que serían, ¿qué son los sueños? Esto es como un poco para definir, ¿verdad? Que recaer exactamente qué es lo que estamos haciendo referencia cuando hablamos de sueños. ¿Qué es educación? Y también quería meter, dado los contrastes que estamos planteando hoy, es sobre qué sería esa medicina. Y la idea de plantear estas cosas también es por una pregunta que hay sobre la construcción social, sobre, digamos, esos contrastes en particular entre la enfermedad y la salud. Y creo que recae muy bien a lo que estás diciendo, Ernesto, de las encuestas, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que aporta realmente? En un plano sería información. En otro plano podría ser ya evidencia o qué es exactamente lo que podemos definir como una buena información para tomar decisiones, ¿verdad? Porque a veces en realidad se hacen sondeos y cosas o se hacen preguntas que parecieran ingenuas, pero no necesariamente, o sea, tienen todo una forma de interpretarse, pero que no necesariamente esa forma de interpretarse va alineada con cómo se utiliza esa información, por diferentes razones, ¿verdad? No necesariamente, acá también hay que aclarar que no todo mundo estudia estadística o no todo mundo le gusta la matemática, por ejemplo, a pesar de que pienso que es fundamental para la sobrevida y para el avance de los seres humanos, o sea, poder manejar ese lenguaje para mí es algo que toda persona debe experimentar por lo menos en algún nivel, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué piensas tú? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo cuestionarnos este tema incluso de la enseñanza de la estadística, no solamente para la universidad, ¿verdad? Sino también para las demás personas y para las personas que están tomando decisiones que no necesariamente ni siquiera tienen tiempo de tomar un curso y aprender a interpretar los datos. Entonces, están actuando sobre la marcha, muchos de ellos, y a mucho respeto porque siento que también cada quien está haciendo lo que puede, ¿verdad? Y hasta en ese punto pienso que sería honorable reconocernos en el colectivo, ¿verdad? Y apoyarnos. Y bueno, ahí creo que el trabajo que estás haciendo en Chile,
que pues al final recae sobre un tema de educación social, ¿no? Porque sí, claro. Estás hablando directamente con la gente, explicando qué es una encuesta, y bueno, y también cómo es que estos marcos son marcos presentes en la política y en otros planos sociales. A ver qué pienso. Difícil la pregunta, pero a lo mejor una cosa que sí sería interesante que me gustaría decir, partir es que yo mismo lo he como experimentado un poco, o cuando doy clases o cuando escucho a mis colegas dar clases. Lo que más me llama la atención, o sea, y esto yo llego a la constatación por ver cómo se enseña otro saber, no sé, cómo enseña psicología o cómo enseña, pucha, no sé, pues, arquitectura. Lo que más me llama la atención, y yo creo que es constatar eso de alguna manera debería como golpearnos así, ¿no? Es que nosotros enseñamos estadística, creo yo en general, como si se tratase de enseñar una doctrina. Nosotros, no sé cuál sería un curso típico de estadística, tú dices, vamos a hacer análisis de datos, le enseñas a la gente a usar el R, o usar el, ahora no sé qué otra cosa se usa, juegas un poco o haces cosas, no sé, pues, haces distribuciones, hoy día hablan de la visualización de los datos, etc. Y poco a poco, bueno, dices, empiezas como a tratar de aproximarte a algo que se llama cálculo de probabilidad y como que dices, lo voy a usar porque quiero hacer... no sé, yo supongo que uno le explica a los alumnos, si tú ves que parece que este histograma es estable, bueno, pero puede haber algo debido, comillas, al azar, entonces hay que tener algunas herramientas para poder cuantificar eso, no sé, y te vas así. Eso sería, me imagino, una manera de enseñar. La otra manera tal vez sea, partes y haces un curso de probabilidad primero y después empiezas a enseñar cosas de estadística, inferencia estadística, etc. ¿Qué es lo que yo echo de menos en cualquiera de las dos versiones? Que como si no hubiesen escuelas de pensamiento distintas en estadística. Como si hay una sola escuela y todos aprendemos de la misma escuela. Cuando yo escucho a mis colegas cuando hacen un curso de psicología, no sé, del desarrollo del niño y del adolescente, entonces... ellos se tiran las teorías por la cabeza, como decimos en Chile. O sea, uno dice, no, yo soy peyetano, yo soy neopeyetano, yo soy, por decir cualquier cosa, de Erickson, otro será, no sé, pues de etcétera. Entonces, tienen autores en el sentido de tener algunos o algunas que propusieron ciertas teorías que por ahí se avanzó y hay debate. Nosotros enseñamos estadísticas, sí. Tal vez sería, sí, como enseñar dialécticas, al final de cuentas. Es como enseñar una forma de incluso de interpretar los datos antes de tener los datos. Claro, una cosa así. Pero nosotros lo enseñamos eso. Por ejemplo. Entonces, ¿y cuál es el ejemplo del cual yo constaté que o sea, yo recuerdo cuando empecé a hacer mi doctorado, me puse a leer un artículo de un psicólogo, Guillermo Renzer, y cuando lo leí, yo dije, wow, yo no sé nada de estadística. Yo sé hacer cálculo, yo sé, me decía en esa época, yo sé derivar el test T, el test F, hago la matemática, hago la deducción. Pero cuando leo a Gigerenzer y constato que los test de hipótesis son, al menos habían dos o tres escuelas que se oponen entre ellas, entonces uno... o usa la teoría de test de hipótesis de Fischer, o usa la teoría de test de hipótesis de Neyman, o hace algo derechamente bayesiano.
yo dije, wow, aquí están los autores. ¿En qué consiste la diferencia? La matemática, el desarrollo matemático es el mismo, y eso es algo que nosotros los estadísticos, yo le insisto a los estudiantes, a mis colegas, nos diferencia de un matemático. Nosotros usamos la matemática como una herramienta, pero a nosotros nos importa la interpretación de los elementos. Y entonces uno mira la escuela de Neyman, es una cosa distinta, como lo hace Fischer, y nosotros nos enseñamos eso en estadística. No nos enseñamos eso. Entonces, o no somos capaces, por ejemplo, de, no sé, dime tú si alguna vez tú misma o has escuchado a algún colega decir, la interpretación de un intervalo de confianza es una cosa, pues un misterio, digamos. ¿Quién sabe cómo se interpreta un intervalo de confianza? ¿Esto puede explicar a los alumnos? Esto es... No se dice. Hay confianza para interpretarlo. Entonces no explicitan los agujeros que hay en la teoría. Entonces, no deja de ser sorprendente que, y ahora vuelvo de nuevo a lo que dije al inicio, que nosotros enseñamos estadística, y igual, matemática se enseña igual, como si fuera una doctrina, como si nunca hubo discusiones. En una de esas, cuando uno le toca a un buen profesor, un bayesiano que es convencido, claro, discute contra los frecuentistas, qué sé yo, etcétera, pero eso casi no ocurre. Entonces, eso debe hacernos pensar, creo yo, porque estamos enseñando como que estamos adoctrinando, como lo haría en un gobierno totalitario que uno adoctrina a los adultos, en lugar de proporcionarle herramientas para que aprendan a discutir. Entonces, es sorprendente, es extrañísimo que enseñemos así. Bueno, pero yo creo que cuando se dio el proceso, por ejemplo, en Australia, pero sobre todo creo que fue en Nueva Zelanda donde se dio primero, que se dio como una especie de cambio en la educación, sobre todo a nivel primario y secundario, o sea, no solamente a nivel de universidad, sino que ellos empezaron a decir que para, pues que era importante que la población en general aprendiera de estadística. Entonces, ellos generan como toda esa política pública que se instaura por medio, digamos, de lo que es obligatorio, ¿verdad?, dar en las escuelas. Entonces, incluyeron en el currículum estadística, ¿verdad? Acá en Costa Rica también hicieron algo así. Pero cuando empiezan a implementar el currículum, se dan cuenta que los profesores no necesariamente manejan la estadística. Eso era como el primer problema. Y el segundo problema era la enseñanza per se de la estadística. Entonces, que todos tendían a enseñarle de la misma manera, como enseñar matemáticas o algo así. Y entonces, perdían esas, o sea, que al final... Bueno, vamos a ver, creo que lo que hicieron al final es como enseñarles a investigar, o eso fue lo que se dieron cuenta, no, esa es como mi forma de interpretar el cuento, ¿verdad? De que ellos al final se dan cuenta de que esos profesores no eran investigadores, entonces no tenían como una forma práctica de instalar o de interpretar o de aplicar lo que era la estadística de una manera más suave, en especial si eran niños de 6 años, ¿verdad? O 7 años, que van a estar entrando a unos niveles de educación primaria, ¿verdad? Y que a veces el mismo profesor, como dijimos antes, no manejaba ni siquiera la misma estadística. Entonces se vuelve todo un reto a nivel poblacional, ¿verdad?, que dura como sus cuantos años mientras los profesores se enfrentan el problema y empiezan a hacer prácticas y hasta que se dan cuenta de cómo poder hacerlo, pero estamos apenas empezando esos procesos. Entonces, sí. Bueno, yo quería plantear un par de ejemplos que compartieron en el grupo, aunque los dos son de la Unión Médica Nacional, no necesariamente quisiera, o sea, como no se trata de estar en contra ni a favor de ellos, o sea, quisiera como que ese no fuera
O sea, que eso estuviera claro, aunque sé que algunos siempre van a reaccionar de esa manera, pero quería dialogar en especial con vos, por ejemplo, esta primera, digamos, que hoy compartieron. Entonces, o sea, ahí definido y estamos hablando de probabilidad, ¿verdad? Entonces hay dos elementos acá, ¿verdad? Para no ser muy técnicos. Un portador de esta condición y la probabilidad de contagio. Hay un sello de alguien que digamos que firma la información, pero no hay ninguna referencia y yo ni siquiera, o sea, nadie se hace responsable del cálculo, siento yo, o bueno, no sé si es que la Unión Médica Nacional se está haciendo responsable del cálculo, pero, o sea, hay toda una forma de interpretar esto, pero solamente me parece que se está mostrando solamente una de las posibles aristas. Entonces, solo quería pasar por aquí, tal vez rápidamente, no necesariamente tenemos que centrarnos en esto, pero sí quería plantearte esta pregunta. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Qué es lo que interpretas tú? Bueno, a ver, chuta, ¿qué interpreto yo? Déjame pensar un poco para mirar bien el... Bueno, a ver, el mensaje del ¿cómo llamarla esto? De esta ficha técnica, por decir así, es que si uno no usa, si un portador de COVID no usa mascarilla, entonces se tiene mayor probabilidad de contagiar a las personas, incluso aunque estén con mascarilla. ¿No es cierto? Eso dice la primera sí, la fila. O sea, uno podría decir entonces que sí, eso, ya. Y que aunque, sí, la segunda sería que aunque tenga la condición, claro. si el otro está sin mascarilla, entonces pues la probabilidad se reduce significativamente, o sea, pasa de 50 a 5. Sí. Y que si ambos, si todos están, entonces todavía se reduce a un 1.5. O sea, que siempre hay una probabilidad de contagio, sí, de contagio. Pero es muy reducida. No, ahora, ¿cuál es el...? Ajá. Sí, dale. A mí me parece interesante, o sea, lo que yo quisiera saber, de hecho la pregunta que yo tengo es, pues, ¿cuál fue el desarrollo matemático? ¿Cuál fue el desarrollo al que, digamos, se alcanzan estos números, verdad? O sea, ¿cómo, qué es lo que hay detrás de estos números? Eso por un lado. Ahora, por otro, bueno, también veo que son diferentes opciones en las que, digamos, circunstancias, incluso hasta respetando la libertad de usar o no usar mascarilla en las personas, tanto de un lado como del otro. Y la claro. Recomendación fuerte, ¿verdad? Que en dado caso, ¿verdad? Lo mejor es que todos con mascarilla. Claro. Pero bueno, ahora claro. Pasemos a... Esa era una. La otra también es de la Unión, pero que fue la carta que le enviaron a la ministra. Pero acá la pregunta que tengo es sobre todo en el segundo párrafo donde dice, ambas medidas en medio del inicio de la quinta ola COVID, variante Omicron, en la que se esperan más 5,000 casos semanales. Nos parecen incongruentes con la realidad epidemiológica nacional y parecen ignorar la triste estela de muerte que esta pandemia ha dejado en nuestro país. Bueno, acá digamos, yo me pregunto, digamos,
¿cómo saben que son 5,000 casos semanales? Sí, claro. No sé cómo saben. ¿Y cómo? No sé cómo saben. ¿Y cómo saben que esos 5,000 casos semanales están asociados a la quinta ola de COVID y sobre todo la variante Omicron? Tampoco sé. Tampoco se sabe, además que... No se sabe. O sea, supongo que una predicción, y si fuese una predicción, lo que sería importante, y así uno le enseña a la gente, dime... No sé, por indicador de la confiabilidad de tu predicción. Son 5,000 casos, pero ¿qué? Pueden ser. ¿Por qué no hablar mejor como podría esperarse entre, por decir cualquier cosa, entre 3,000 y 10,000 casos? Y eso sería una manera de manifestar que yo no estoy haciendo una predicción determinística. De nuevo, los estadísticos o los que usan la estadística. Como que la estadística fuera la herramienta para eliminar la incerteza, y lo que hace la estadística es una herramienta para explicitar la incerteza, no para eliminar la incerteza. Entonces, y alguien aquí en Chile me han dicho, no, es que eso no se le puede estar explicando a la gente porque es muy enredado. Bueno, eso asume que la gente es estúpida, digamos, y ¿por qué no se le puede explicar a la gente? Y hacer el intento y los esfuerzos. ¿Por qué no, digamos? Después lo otro, son cifras, así hablemos como estadístico, ¿no? Son cifras marginales, en el sentido de distribuciones marginales, pero condicionalmente, pucha, puede ser que condicionalmente estar en San José, las cifras sean distintas, que condicionalmente estar en, no sé, yo me imagino, en el lado este u oeste del país, que a lo mejor es más tibio, menos tibio, más lluvia, menos lluvia. Entonces, de nuevo, esto de presentar una cifra como si fuera, comillas, representativa de todos los contextos de Costa Rica. Y no, pues deben haber cientos de contextos distintos. Y ahí habría que preguntarle, yo al único que le preguntaría para aprender sería a los epidemiólogos que están en el campo realmente intentando medir algo, ¿no? No los que hacen modelos y hacen predicciones. A mí me gustaría ver cómo lo hace un epidemiólogo. Yo siempre lo he preguntado aquí en Chile, nunca me han respondido, y he buscado, no he encontrado tampoco. Me gustaría, por ejemplo, ver cómo un epidemiólogo calcula la velocidad de contagio, pero en el terreno. En el terreno, que me digan qué es lo que hacen, cuáles son los protocolos que se usan, cuáles son las ventajas de tal protocolo con respecto al otro, dónde están los huecos de estos protocolos. Pero yo nunca he visto. En cambio, ¿qué es lo que ve uno? Ve, comillas, como revisiones exhaustivas de la literatura para buscar velocidades de contagio. No, yo quiero entender cómo se hace en el terreno. ¿Tú sabes que Taiwán fue uno de los países que cuando inició todo esto en el 2020, bueno, en realidad vienen cosas desde atrás, pero cuando salió el virus en Wuhan, Taiwán sí envió un equipo de epidemiólogos a ver qué era lo que, era lo que los chinos estaban diciendo que estaba pasando. Pero era como ir a constatar y hacer todo un trabajo de campo para darle ventaja también a Taiwán y entender cómo reaccionar, lo cual me parece muy una interesante reacción por parte de Taiwán. Sí. Sí, ahí eso, por eso es que, bueno, este asunto lo puse como paradigma, ¿verdad? Porque incluso yo diría que estamos... como en el inicio de una gran revolución o de un cambio en estos paradigmas, o que se están cuestionando paradigmas sobre los cuales se ha fundamentado toda, en este caso sería el dogma de la medicina, ¿no? Porque en especial en la medicina ni siquiera se enseña, o sea, no se le da tanta importancia a la parte de estadística, sino es porque
cuando ya llega a posgrados, ahí es donde tal vez se ve un poco implicado, ¿verdad? En hacer algún estudio o algo así. Pero lo interesante es que en realidad al final esos epidemiólogos que tú me dices casi que son realmente los que están observando o los que podrían, o los ojos más expertos, ahí podrían ser los médicos, pero los médicos no están necesariamente atendiendo desde una perspectiva de investigación o no necesariamente abordan a las personas que llegan a sus consultas preguntando y tratando de indagar, sino que más bien ya de algún modo a veces hasta se practica un cierto prejuicio sobre lo que la persona va a presentar o se le va a diagnosticar y a lo que se le va a pronosticar también o lo que se le prescribe como medicamento. Acá, bueno, parte de mencionar los sueños, aunque esa es ya la nebulosa, ¿verdad? Que entramos en la conciencia, la parte más subconsciente, pero solamente por lo menos por ahora quiero definirlo, y es que para mí, para poder generar o elaborar cambios reales en los comportamientos de las personas que implican una reversión en sus condiciones, llámese enfermedades o factores que tienen que ver con enfermedad cardiovascular o incluso el cáncer o otras, implica todo un trabajo, ¿verdad? Que no necesariamente responde únicamente a la toma de un medicamento, ¿verdad? O ese medicamento que al final estamos hablando de tecnología. Y que me parece muy importante hacer la diferencia entre ciencia y tecnología, y que esto podríamos dedicar todo un programa y toda una sesión solamente para definir esa diferencia entre las preguntas que tenemos y cuando ya tenemos respuestas y tenemos ciertas certezas, no todas las certezas, entonces nos atrevemos a experimentar y a crear tecnología. Y entonces ahí vienen otros procesos, pero acá lo que quiero entender es que es diferente la parte de observación, ¿verdad? O sea, cuando yo necesito entender el fenómeno y entonces me dedico a observar qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de las condiciones del cuerpo, pues como mínimo yo como persona me empiezo a observar, y verdad, y bueno, y uno se pregunta qué fue lo que comí, no sé, ahora uno se cuestiona a quién vio o qué hice con esa persona, hasta qué punto me sentí bien, hasta qué punto me sentí mal, o sea, todo ese tipo de preguntas que entran en juego, ¿verdad? Cuando algo se siente diferente en el cuerpo, ¿verdad? Y después de ahí empiezan con otras, puede uno empezar con otras preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es mi relación en el trabajo? O, bueno, ¿qué otras cosas puedo yo incorporar dentro de todo eso hasta llegar incluso a consultar a un médico, ¿verdad? Que me diga, bueno, es que te vamos a hacer una radiografía en la que vamos a ver tus huesos y ahí vamos a saber, qué marquitas tenés o qué cosas pasan dentro de tu cuerpo hasta un cierto sentido, porque esos diagnósticos también son encuestas que se le hacen al cuerpo, pero que son con parámetros a través de otras tecnologías. Entonces, sí, claro. Es un tejido, ¿verdad? Entre ciencia, tecnología, ciencia, tecnología, ciencia. Y como, como Rommel incluso estaba diciendo ahora, ¿verdad? O sea, de que cómo se afinaba antes era diferente a lo que se usa ahora, y probablemente la tecnología ha contribuido en eso, ¿verdad? En generar una mayor precisión. Sí. Entonces, la idea acá también de definir los sueños es como considerar que la conciencia o que pues todo lo que pensamos, lo que soñamos, toda esa información que de algún modo se muestra cuando estamos incluso durmiendo, ¿verdad? También está conectada con nuestra educación o todo lo que nosotros nos involucra socialmente,
¿Y cómo desarrollamos un comportamiento incluso que nos permita acceder a la salud de nuestro cuerpo, o bien que más bien requiramos más consultas médicas o otras? No sé. No, solo un comentario nomás. A ver, a lo mejor dale. Lo podríamos dejar para poder encontrar la cita exacta para la próxima vez que podamos conversar, ¿no? Hay un texto de Descartes, creo que son en los principios de la metafísica, espérame, aquí lo tengo a mano, pero no tengo a mano el texto, ¿no? Creo que es la... Déjame mirar acá. ¿Qué es lo que tengo aquí? Acá estoy en reposo. Sí, yo creo que esto estoy en... Creo que estoy, déjame, estoy en las meditaciones metafísicas, creo que, ¿no? Las objeciones contra las meditaciones. Hay una parte, pero tengo que buscarla y me comprometo para que la podamos leer. Cuando Descartes está hablando acerca de... Cuando desarrollas matemática, bueno, no sé si el hecho que hable matemática es algo importante o no, igual él sabía matemática, además hay que acordarse que el discurso del método viene a continuación del discurso del método, viene la geometría que desarrolla Descartes. O sea, son cosas que hoy día andan por separado, pero entiendo yo que estaban juntas. Y Descartes habla del sueño, de que uno puede en vilo, no recuerdo exactamente la cita, por eso solo lo dejo de manera imprecisa, que cuando tú estás en vilo puedes incluso resolver un problema matemático. Uh-huh. Y el punto ahí es que entonces, con este objeto que se llama matemático, o lo que entendía Descartes por matemática, puede estar haciendo algo que en principio no es una cosa real, no sé si estoy hablando bien, y estás en un estado que tampoco es el estado de plena conciencia o de plena inconsciencia. Y creo que Descartes, el problema es que incluso en ese estado puedes hacer cosas. Entonces... bueno, lo voy a buscar, si es que interesa, sería interesante leer y comentar el texto de Descartes acerca de esto de los sueños, pero en el fondo está en el sueño resolviendo algo. Sí, claro que sí, de hecho te cuento como anécdota así rápidamente, porque yo me acuerdo que siempre que yo estudiaba para un examen de matemáticas, en especial cuando estaba en los primeros años de la universidad. O sea, estudiaba intensamente, pero sobre todo los sueños que tenían. Y hay uno que recuerdo que era un Tetris gigante. ¿Tú conoces ese juego del Tetris? No. El Tetris es un juego que es un juego de video que son diferentes piezas y hay que acomodarlas. Y hacer líneas, entonces donde vas haciendo las líneas van desapareciendo y entonces ahí ganas puntos. Ah, ya. Entonces, okay. La cosa es que las piezas que caían eran amigos míos, pero representaban problemas matemáticos. Entonces yo lo que tenía, yo como estaba, era un sueño, ¿verdad? Yo me metía dentro y iba corriéndolos o los ponía en ciertas posiciones y entonces así iba jugando y en teoría estaba resolviendo los problemas matemáticos. Este fue un sueño que yo tuve antes de hacer un examen de matemáticas. No me acuerdo muy bien cómo me fue, pero era la forma en cómo yo me grababa la información. O sea, siempre necesitaba como esa experiencia para poder grabar. No, buenísimo. Más bien, entonces, seguimos el otro martes. Seguimos el otro martes, ya. Porque ahora tengo que ir al mecánico, al taller a dejar mi bicicleta. Si no, continuaría, pero... Listo, ¿no? Entonces, dejemos las preguntas planteadas. Bueno, uno es reiniciar toda esta temporada de Colombia. Sí, qué bueno. Me alegra mucho, además que mucho, sí. Sí, entonces, pues aquí la idea era plantear por lo menos algunas preguntas. Me gustaría mucho, sí, seguir dialogando un poco en qué es esto del contagio
y también ver otras alternativas, ¿verdad? Bueno, ¿por qué los sueños? Porque también son formas de ver las cosas desde un lado positivo, ¿verdad? No estar viendo solamente lo feo, lo malo, lo que queremos eliminar o lo que queremos cortar, sino que, o sea, también como abrazar esa parte de la, digamos, tal vez de lo que a veces no nos gusta, pero que también está en nosotros. O sea, cuando enfermamos, somos nosotros mismos que de algún modo nos está diciendo algo el cuerpo. Entonces, como aprender a dialogarnos, no sé, sí, como entre nuestros órganos y nosotros mismos. O sea, ¿cómo es que incluso racionalizamos toda esa percepción, verdad? Entonces, sí. Mira, aquí tengo cuadernos para cuando vengas. Te voy a tener uno para que tomemos nota de todas los intercambios y las ideas. Te lo voy a comer. Sí, claro, aquí estará esperando. Entonces, sí. Bueno, vamos a ver si Rommel todavía está por ahí. Muchas gracias. Ahí está, buenísimo. ¿Vos? ¿Y qué preguntas tienes, Rommel? ¿Qué piensas? Somos vecinos. Sí. ¿Tú a dónde vives? En Atenas. ¿Ah, sí? Sí, es que hay una amiga que vive en Atenas. Yo voy mucho por allá. Ah, sí, yo vivo en Barrio Jesús. Ah, bueno, la próxima vamos por ahí a visitar. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, es que no sé ni dónde empezar, pero hay muchas preguntas, pero una de las cosas que, hablando de estadística y matemática y todo lo demás, yo he visto que hay una deficiencia, y lo digo por mí, desde el colegio, porque yo soy del colegio técnico agropecuario de Siquirres. Olvídate, esto no existe en los técnicos. Llevar, digamos, el trabajo estadístico, matemático, no existe. No existe. Entonces, ¿qué piensas que debería, bueno, ¿cómo ves esta idea de ir implementando este tipo de educación? Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Para qué piensas que es que podría ayudarte? Bueno, no solo para interpretar material data en la computadora, que es en esta época es súper importantísimo eso. Pero también nos ayuda al diario vivir, sobre todo manejar la economía, manejar los aspectos básicos de una casa. ¿Cuánto gasta? Sí. ¿Cuánto es el porcentaje que se gastó el mes pasado comparado a este? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que estamos redondando tanto que estamos perdiendo dinero, tanto en el trabajo como en la casa y en todos los procesos que hacemos del diario vivir? También, ¿qué aspectos podemos mejorar para poder desencadenar un mejor manejo inteligente de nuestra economía sin perder digamos la parte humanística? Otras cosas también que yo he notado, ahora estamos hablando de trabajar dinero electrónico. Nosotros tenemos que manejar no solo la tecnología sino la numerología detrás de eso. Claro que sí. Sí, incluso saber cuáles son las diferencias entre los diferentes, no solamente dispositivos, sino también modelos que hay insertados en las formas de producir dinero y de producción en general. Eso incluso creo que actualmente representa todo un reto a nivel planetario, ¿verdad? Porque ya acá estamos hablando de economías no solamente locales,
sino a nivel global y disponibles y accesibles para todo el mundo, en realidad, en especial si tienen conexión a internet, y aunque no tienen conexión a internet, hay unos que se las arreglan también. Sí, es cierto. Hace 1000 años atrás, cuando yo era joven, bueno, yo estudiaba ingeniería química y ingeniería de sistemas en la Universidad de Costa Rica. No lo terminé porque yo no me veía 8 horas, 16 horas en un laboratorio. No podía. Y el cloroformo me mataba. Entonces yo estaba cansado de toda esa vara, como dice, perdón, con esa palabra. Entonces yo decidí estudiar música, porque esas eran mis otras habilidades. Pero yo noto que hay mucha gente dentro del sistema educativo que no se ha cuantificado las habilidades de los estudiantes. Hay gente que son matemáticos por naturaleza, hay otros que tienen habilidades con las manos, otras habilidades para pintar, o bailar, o actuar, o escribir. Y yo he visto que no cuantificamos eso en el proceso educativo. Si queremos hacer algo de verdad que sea íntegro, tenemos que tomar todo en cuenta. Sí, es, de hecho coincido fuertemente, porque para mí, digamos, de hecho, la solución sobre todo está en ponerle atención a cómo construimos las dinámicas sociales. Y ahí integramos la parte, las artes dentro de, y que para mí son fundamentales en la construcción de nuestros sueños, digámoslo así, o sea, o nuestros objetivos, nuestros propósitos de vida, qué es lo que nos queremos realizar. Para mí ahí es donde yo veo como el lado más humanista, o sea, es considerar lo que cada uno quiere, no necesariamente lo que en un plano, digamos, educación, solo lo que yo quiero como profesora, sino, bueno, yo tengo un objetivo de aprendizaje a nivel colectivo, pero también tengo que considerar, o al menos desde mi perspectiva, respetar las individualidades de cada uno, y que cada uno pues quiere emprender diferentes objetivos de aprendizaje, y ahí es como respetar el propósito, respetar el sueño, o respetar incluso el deseo que cada quien tiene, aunque sea algo sencillo o sea algo súper complejo, o sea, no importa, digamos, es como, bueno, okay, si es muy complejo, puedes empezar por acá. Y si es algo sencillo, bueno, te vas a dar cuenta que cuando lo hagas es sencillo y vas a querer hacer otras cosas. Y ahí vas. Entonces, me parece súper interesante, porque además me parece que el tema económico, o sea, cuando yo tengo mis necesidades básicas satisfechas, en especial, o sea, tengo una motivación por la cual yo genero producción, ya sea porque trabajo en algún lugar o porque tengo mi propio negocio, digamos que no importa. El punto es que hago lo que me gusta y dedico el tiempo a lo que realmente disfruto. Y si además, pues mi economía, o sea, por lo menos tengo mis alimentos resueltos, voy a asegurarme de que cuando menos yo y mi familia tengan la pancita, ¿verdad?, cubierta, o que ahí están los alimentos suficientes para que cada quien tenga pues la energía suficiente para levantarse y hacer el trabajo que quieren hacer en cada día, ¿verdad? Creo que esos son como elementos básicos, bueno, y también la vivienda, ¿verdad?, el techo, y que esa casa donde yo vivo también me sienta bien. Que tenga buena iluminación, que tenga buena oxigenación también. Ahora esto me parece muy relevante hablarlo, ¿verdad? Porque, o sea, que la casa también fluya, que haya aire, que yo tenga todas las herramientas necesarias para poder generar mi producción, y que eso me genera satisfacción en la vida. Es más, me parece que si nos dedicamos más a resolver esas cosas, los otros paradigmas, o este paradigma, digamos, de
de un contagio enfermizo, digamos, se diluyen. Y entonces ese contagio pasa a ser más patrones culturales, me parece a mí. O sea, que es donde nos ponemos a pensar qué tipo de sociedad, qué tipo de cultura es la que nos queremos ver reflejados. O cuál es la que nos queremos salir a la calle, ¿verdad? Y sentirnos no solamente satisfechos con nosotros mismos como individuos, sino también con todas las personas que intercambiamos durante el día. Entonces, esa es para mí, digamos, como una perspectiva de medicina que no es excluyente, ¿verdad? También de la medicina biomédica, esto pues es importante aclararlo. O sea, hay algunas ventajas o hay muchas ventajas, digamos, de todo cómo se ha desarrollado la medicina a nivel de biomedicina, pero que es importante ya plantearse nuevos retos, ¿verdad? Y que tal vez son más complejos porque implican afinar no solamente a uno personalmente, sino también otros elementos, como puede ser tener finanzas equilibradas. Y que sí, de hecho, concuerdo muchísimo con que eso está ligado a la educación en matemática. Y había una historia de un amigo mío. Ajá. Porque quería comentarle, yo soy de Siquirres. Y en Siquirres y toda la zona del Caribe, no se dan clases de estadísticas o de contabilidad, por lo menos. En los colegios técnicos no se dan. Antes, cuando estaba mi mamá, sí existía. Pero después de un tiempo, creo que los 90, y del 90, 95, no volvieron a dar más. Quitaron estos programas y los simplificaron. Y al simplificarlo, digamos, eso fueron para los colegios nocturnos. El colegio de uno no se da contabilidad. Sí, de hecho, les iba a contar. Chao, Ernesto, gracias por acompañarnos. Un placer. Si nos vemos la próxima, entonces. Sí. Buenísimo, Ernesto, gracias. Ya, cuídense, adiós, Romero. Igual. Un placer. Había un amigo que me contaba su historia de que él es muy bueno aprendiendo él solo, ¿verdad? Y él se leía los libros y todo, pero tal vez las matemáticas no le eran tan fácil en la clase cuando llegaba con la maestra. Entonces la maestra tendía como a dividir el grupo entre los que le entendían a ella y los que no. Entonces él le caía en los que no. Y entonces como que a partir de ahí, él le llegó a las matemáticas, pero por el lado de la filosofía. Entonces yo hablaba muchísimo sobre elementos de la matemática, pero era vacilón porque no la había estudiado, digamos, formalmente o directamente. Entonces sí, son como varios recovecos que pueden haber ahí y que sí, me parece que es interesante ver incluso, bueno, lo que estás mostrando con tu historia es como las políticas que se dieron y cómo se cambian y se sacan del currículo, y eso todo tiene un efecto, ¿verdad? En la sociedad o en cómo uno organiza incluso su negocio o si al final su salario, ¿verdad? ¿Cómo lo administra? Sí, totalmente. Ahí está Diego también, no sé si quieres preguntar algo tú, Diego, o si porque llegaste un poquillo tarde, o si nos está escuchando, o si nada más nos estás escuchando. No, pareciera como que no. Sí, ya. Buenas tardes, muchas gracias, mucho gusto, me conecté, creo que sí, unos minutos después, y aunque estoy también en unas labores ahí especiales, estoy también escuchando y atento un poco. Pero en medio de lo que estoy haciendo también. Gracias por conectarte. Más bien, gracias por responder. Sí, sé que estás trabajando. Gracias. Sí, sigo muy atento. Tengo que aprender algo puntual, pero sigo atento.
Ah, buenísimo, sí, aquí estamos en contacto, entonces, pura vida. Interesante y muy valioso, conectado de alguna forma con todo eso que están diciendo, de lo que pueda fluir en una casa, incluso creo que en relación algo con lo que hago, con mi trabajo y con todo lo que voy escuchando. ¿Qué haces? Sigo, ¿qué haces tú, Diego? Hace algunos años, algunos clientes en la parte de la instalación eléctrica, las averías, seguridad electrónica también. Entonces, todo lo que tiene que ver con alarma, la red de internet inalámbrica o cableada. Y son ya, y creo que varios años ya de haber estudiado electricidad, pero sigue siendo nuevo lo que va saliendo. La electricidad, la base es la misma, pero ya se incorpora la electrónica, el internet, entonces todo eso sigue siendo parte ya de una casa muy, muy básica, el internet, la electricidad, la electrónica, entonces, y en las diferentes etapas de la vida del niño, los adultos mayores, que ahora ya las personas están más en la casa, entonces muy, muy relacionado con todo el ambiente de la construcción, la remodelación en cuanto a la parte mía. Hago el trabajo antes del que viene atrás pintando, poniendo el cielo raso. Ya ellos terminan y me toca ir a colocar las placas y todas las pruebas finales. Entonces, eso es lo que hacemos. Hasta luego, compañeros. Discúlpenme, ya me llegaron los estudiantes. Bueno, no, más bien muchas gracias a ustedes por compartir. Gracias, Robert, por unirte. Y bueno, no, yo. Nada más pedirles permiso para colgar el video en YouTube y que si les gustó la charla y la quieren compartir, pues yo súper agradecida y más bien, esperando nuevas preguntas y todo para poder continuar las conversas. Por ahí les estoy mandando claro. Los enlaces. Gracias, gracias. Más bien los dejo para que vayan a sus labores. Diego también, sí. ¿Verdad? Tienes que volver a tu trabajo. Sí, muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, gracias, Diego. Sí. Un abrazote. Sí. Estamos en contacto. Sí.